Buenas tardes. Bienvenidos a su parroquia de Santa Ana. Les agradecemos por acompañarnos hoy a nuestro servicio de ceniza, a los que están aquí presentes con nosotros y a los que nos ven, ven desde la seguridad de su hogar. Les pedimos que sean respetuosos con los de su alrededor y mantengan su distancia social de 6 pies. Recuerden que es necesario que se dejen puestos su tapabocas durante todo el servicio. La ceniza se pondrá al terminar el servicio. Todos se mantendrán en su lugar y un sacerdote, diácono o ministro pasará a ponerle la ceniza. Les recordamos que este año, debido al coronavirus, la ceniza se pondrá en su cabeza y no se pondrá una cruz en su frente. Los baños estarán abiertos, pero solo podrán estar 2 personas adentro del mismo. También recuerden que no dejen ir solo a los niños al baño, tendrá que ir un adulto para acompañarlos. Gracias de nuevo por su cooperación. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra celebración. Hoy empezamos el primer día de Cuaresma y lo empezamos pues con el miércoles de ceniza. Y nosotros sabemos que es no solo un día, sino una temporada muy importante, porque la Cuaresma nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a crecer y estar más cercanos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanas y hermanos en Cristo, para celebrar, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos.
que el día de ayuno en el que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento en la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen el ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada, entre el vestíbulo y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones, que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Hemos
nuestros pecados. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, hemos pecado devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, misericordia, Señor, hemos pecado, hemos pecado. Señor, que nos dice, no endurezca el corazón. Aleluya, aleluya. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y llora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto,
te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Sentamos, por favor. Pues hoy, como dijimos anteriormente, es miércoles de ceniza. Con el miércoles de ceniza empezamos la cuaresma, que estamos llamados a caminar de la mano con Jesús y entrar en el desierto, que si entramos con Él nos va a ayudar a crecer espiritualmente y nos va a llevar más cerca al Señor. Y a veces nosotros nos hacemos esa pregunta: bueno, ¿qué voy a hacer en cuaresma yo? Porque sabemos que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer en cuaresma? Y a veces no tenemos una idea que debemos de hacer nosotros en cuaresma. Y el Señor, pues, nos ilustra. El Señor Jesús nos invita y nos dice: en esta cuaresma, lo que quiero que hagas es esto, que des limosna, que ayunes y que, ¿cuál fue la tercera? Ay, 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 me los agarraron con la curva, ¿verdad? Y que oremos. Pero el Señor quiere que hagamos esto basado en la humildad, basados en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo. Pero me acuerdo cuando leí la primera que decía: cuando des limosna, todos vamos a decir: yo voy a practicar esa, yo voy a practicar la limosna, porque es la más fácil. Pero ¿por qué decimos eso? Yo les voy a decir como mi experiencia personal, ¿verdad? Cuando era un pequeño, yo tenía el concepto súper erróneo de lo que es la limosna. Yo creía que la limosna era dar lo que no quería, lo que no servía, lo que cuando me pesaba mucho el bolsillo, ¡ay, eso! ¡Bum! O sea, yo creía que dar limosna es dar lo menos posible, de compartir lo menos posible. Que si tengo dos billetes, voy a dar el del número más pequeño. Yo pensaba que eso era la limosna. Y dice: ¿y por qué el Señor nos dice que seamos codos? Pues si nos dice que limosna, que des limosna, y yo creía que eso era limosna, pues me está diciendo el Señor que yo creía que me estaba invitando a hacer la codicia. Hasta que me puse a investigar el real significado de la palabra limosna y me di cuenta que yo estaba totalmente mal, erróneo. Cuando el Señor nos dice que demos con limosna, la palabra limosna significa, agárrense bien porque hasta ustedes también se van a caer de los sorprendidos. La palabra limosna significa ser unas personas misericordiosas, ser unas personas piadosas, ser unas personas generosas. Ahora sí tiene sentido, ¿verdad? Que el Señor dice que seamos personas que demos limosna, que dando la limosna vamos a crecer espiritualmente. Porque otra vez, la palabra piadosa significa ser una persona generosa, una persona misericordiosa y una persona piadosa. Con Dios y también ¿con quién? Con el prójimo. Eso es la limosna. Fíjense, todos los años que yo viví equivocado. Y luego yo le decía a los niños de la escuela esta mañana: ¿y qué es el tipo de limosna que estamos dando
a dar con generosidad, con misericordia y con piedad. Decía las tres T's: el talento, el tiempo y el tesoro. El Señor nos está invitando que seamos generosos con nuestros talentos. Todos y cada uno de nosotros tenemos talentos, ¿sí o no? ¿Saben cuáles son? Claro que sí saben cuáles son. El Señor está diciendo que esos talentos los compartamos con los demás. Que enseñemos al prójimo nuestros talentos. Que ayudamos al prójimo a ser mejor con nuestros talentos. Imagínense, si el prójimo comparte sus talentos conmigo y yo mis talentos con el prójimo, pues me va a ayudar a ser ¿qué? Una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor católico, ¿verdad? Qué importante es que yo comparta mis talentos con los demás y los demás compartan sus talentos conmigo, sus capacidades, sus gracias, con misericordia, con piedad y con generosidad. El otro T es el tiempo, que seamos generosos con su tiempo con los demás. Que cuando se nos pida algo no digamos, ay, es que no tengo tiempo. Es que a mí lo que me hace falta es el tiempo. Y en esta cuaresma el Señor nos invita a que seamos generosos con nuestro tiempo. Pues ¿dónde se nos va el tiempo si el día tiene 24 horas? El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántas horas dormimos? ¿Y las otras qué hacemos? ¿Verdad que así hay tiempo? Tal vez nosotros estamos invirtiendo el tiempo en algo que no necesitamos. Por ejemplo, a ver, ayúdenme. ¿Viendo la televisión? ¡Ay, Dios mío! ¿El celular? ¡Ay, Dios mío! A lo mejor estamos invirtiendo demasiado tiempo en algo que no debemos de invertir. Y ese tiempo se lo podemos dedicar ¿a quién? A Dios y al prójimo, ¿verdad? El Señor también nos está invitando. ¿Cuál es la otra T? Pues el tesoro, ¿verdad? Lo mucho y lo poco que tengamos, pues para saberlo compartir con los demás. Saberlo compartir sobre todo con los que tienen hambre, los que no tienen vestido, ¿verdad? Los que tienen frío. ¿Se acuerdan que en nuestros pueblos siempre se nos decían, donde come uno, comen dos? Cuando invitábamos a alguien a la casa, mamá decía, vamos a ponerle más agua a los frijoles, a la olla de los frijoles. Porque siempre había comida para los demás, ¿verdad? No contaban los frijoles de uno por uno. Si no éramos generosos con lo poquito o mucho que tenían, si no, pregúntale a sus papás o sus abuelitos. Somos generosos. El Señor nos invita a eso. Es que acuérdense, si van a practicar la limosna, es ser generoso, es ser piadoso y ser misericordioso. ¿Con quién? Con Dios y el prójimo. La otra que el Señor nos invita a hacer es el ayuno. El ayuno va en relación a abstinencia, ¿verdad? Cuando dice, yo voy a ayunar, yo voy a hacer abstinencia, pues la mayoría de nosotros vamos, ¿con qué? Dejar algo de comer, ¿verdad? Que es importante, claro. Claro que es importante. Muchos de nosotros dijeron, ay, en esta cuaresma yo voy a dejar de comer ese pastel de chocolate con queso que me derrite el alma. En esta cuaresma no me voy a comer un pedacito, qué bueno. O muchos, en esta cuaresma voy a comer menos tortillas, qué bueno. Y así, ¿verdad? Pero la abstinencia, el ayuno, la abstinencia no es solo de dejar de comer, que es importante y hay que hacerlo. Pero no es para ponerse a dieta, es otra cosa. Y sí, nos debemos de abstener de algo que nosotros sabemos que no lo podemos dejar y lo vamos a dejar por la gloria de Dios. Pero yo le estaba diciendo que también podemos abstenernos. A veces
tenemos mal temperamento, ¿verdad? A veces somos impacientes. A veces nos gusta ser comunicativos. ¿Cómo se dice de otra manera ser comunicativo? ¡Ay, qué palabra tan más fea! ¡Chismoso! ¡Ay! Sí, se debía decir esa palabra aquí en la iglesia. A veces somos muy comunicativos, ¿verdad? ¿O qué sé yo? O me gusta ver mucho la televisión, o malas palabras, o qué sé yo. O ser majadero, rudo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, qué sé yo. Esa puede ser otra abstinencia, ¿verdad? En esta cuaresma me voy a abstener de ser majadero con los demás. Es más, me voy a convertir en una persona amorosa, amistosa y buena. ¿Lo podemos hacer? Claro, pues claro, porque el que nos hizo a nosotros fue Dios, ¿verdad? Dios amor. Y nosotros estamos llamados a dar, ¿qué? Amor a los demás.